exploradores a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Buenos días, Kinder! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Este es el saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por ser buenos amigos. ¡Buenos días, Kinder! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien, mis queridos exploradores! Ahora que ya nos hemos saludado, vamos a recordar que estamos trabajando en la unidad 5, Aventura en el Castillo y la Casa. Ahora, mis queridos exploradores, vamos a ir a trabajar nuestro libro de Aris. Pero antes, vamos a cantar la canción del castillo junto a la profe Cintia. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Este cuento doña Inés se ha de llamar. Vive casi siempre sola en un castillo medieval. Un castillo, un castillo medieval. Entre almenas, saeteras, astilleras y murallas, día a día el bufón alegra su corazón. Pero un día su fiel paje le anunciaba la visita de un valiente caballero que la quiere conocer. Un castillo, un castillo medieval. Paseando por las torres pronto se vieron amigos e invitaron a una fiesta a todos sus conocidos. Tras la música y el baile todo el mundo está cansado. El castillo se ha dormido y este cuento se ha acabado. Un castillo, un castillo medieval. Ahora que ya hemos cantado, ahora sí vamos a ir a trabajar nuestro libro de Aris. Muy bien, ahora vamos a trabajar nuestro libro de Aris y vamos a buscar la página número 16. 1, 6. ¿Qué vamos a hacer en esta página? Vamos a leer los pictogramas y vamos a interpretar las oraciones con imágenes. Por ejemplo, aquí dice, el niño sale de la casa. Tenemos que buscar nuestras pegatinas que dicen U5L16. ¿En cuál de las imágenes está el niño saliendo de la casa? En esta, muy bien. Vamos a sacar y la vamos a pegar en el recuadro. El niño sale de la casa. Ahora, en la segunda, la niña entra en la casa. A ver, ¿dónde está? Entra o ingresa en la casa. Entra, vamos a pegar en el recuadrito.
Ahora, en la tercera, el niño bota el plato. Vamos a pegar la imagen que nos falta. Muy bien. Ahora, vamos a leer las frases y unirlas con las ilustraciones que representan. Vamos a leer. El niño sale de la casa. ¿Cuál de estas imágenes es el niño saliendo de la casa? Está muy bien. Vamos a unir. Abajo. La niña entra en la casa. ¿Dónde está la imagen que la niña está ingresando a su casita? Aquí. Muy bien. Ahora, en la parte de abajo. El niño bota el plato. ¿Dónde está botando el plato? Está llevando para botar. Ahí. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a buscar más atrás la página número 11. ¿Qué tenemos que hacer en la página número 11? Vamos a repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para terminar la torre y el balcón. Vamos a repasar por la línea segmentada. Empezamos de la flecha. Por donde la línea segmentada, ¿recuerdan que ya hemos practicado esto? Son líneas rectas y curvas, ¿verdad? Vamos a ir repasando con mucho cuidadito, siguiendo la línea segmentada. Y ustedes pueden hacer del color que deseen. Y en la parte de arriba vamos a hacer lo mismo. Vamos a repasar desde los puntos, desde las flechas hasta los puntos, por la línea segmentada. Son líneas rectas y curvas. Después de haber terminado, vamos a dar la vuelta. Y en la parte de atrás vamos a hacer lo mismo. Vamos a repasar las tres filitas y en la parte de abajo, en la última, ustedes tienen que completar toda la filita. Cuando terminen van a poner su nombre en la parte de arriba, ¿ya? Y con eso hemos terminado nuestro libro de Aris. También vamos a trabajar lectoescritura y para eso vamos a trabajar en nuestra pizarrita, porque vamos a formar sílabas con la consonante. Vamos a ponernos muy atentos porque vamos a hacerlo juntos en nuestras pizarritas. Ahora, mis queridos exploradores, vamos a formar sílabas con la consonante. Pero tienen que poner mucha atención porque les cuento que la consonante forma sílabas con diferentes sonidos. A ver, van a poner mucha atención. Cuando la consonante se une a la A, forma K. La sílaba K. Cuando la consonante se une a la O, forman la sílaba O. Y cuando la consonante se une a la U, forman la sílaba Q. Pero cuando la consonante se une a la E, forman la sílaba C. ¿Ya? A ver, pongan mucha atención. C. Y cuando la... Ahora vamos a trabajar en nuestra harinita. Muy bien.
Muy bien, mis queridos exploradores. Ahora vamos a trabajar en nuestra harinita. Vamos a realizar las sílabas con la consonante. A ver, todos vamos a hacer la K. Primero la K, luego la A, formamos K. ¿Qué palabras empiezan con K? Otra vez, K. Casa. Muy bien. Ahora vamos a hacer la co. A ver. Co. Co. De coco. Co. Co. Ahora vamos a hacer la Q. Q de cuerpito. Q. 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 Ahora vamos a hacer la C. Es la C con la E. C. De cena. Otra vez. C. C. ¿Cuál nos falta? La sí de cisne, de cine. Sí. Puntito en la cabeza. Sí. Puntito. Sí. Muy bien. Ahora vamos a trabajar nuestra fichita de apoyo. Vamos a hacer nuestra fichita de apoyo. ¿Qué hacemos en la parte de arriba? Copiamos las sílabas. Vamos a copiar. K. Q. Q. Vamos a cambiar de color porque también estamos cambiando de sonido, ¿verdad? C. ¿Cuál nos falta? Sí. Muy bien. Ahora vamos a dibujar algo que empiece con alguna de las sílabas que estamos trabajando. A ver, puede ser con la K, una casa, con la CO, un cohete, con la Q, una cuna, con la C, una cena, con la SI, un cisne. Yo voy a dibujar una cenita. Ñomi, ñomi. Voy a dibujar el platito de mi cenita. Ñom, 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 ñom. Dentro de mi platito va a estar mi pollito. Unas papitas y una lechuguita. También lo voy a colorear. Mi lechuguita verde, mi pollito rostizadito café y las papitas amarillas. Ustedes pueden dibujar lo que quieran. Y el platito va a ser de color rosado, porque ese color es mi platito. Muy bien, ahora que he dibujado una cena, en la parte de abajo voy a realizar el trazo de las sílabas. Siempre repitiendo. K. Q, dejando un dedito de espacio. Q. Voy a cambiar de color porque también estoy cambiando de sonido, ¿verdad? C. Sí. Otro color. Igual ustedes tienen que ir repitiendo. K. Dejando un dedito de espacio. Q. Q. Voy a cambiar de color. C. Sí. Otro color.
K. Dejo un dedito despacio. K. Dedito. Q. Y voy a cambiar de color. C. Sí. Doy la vueltita, mi fichita de apoyo, y voy a poner mi nombre. Muy bien. Y hemos terminado. Bien, vamos a trabajar nuestra hojita de seguimiento. Vamos a trabajar también nuestra hojita de seguimiento. Vamos a realizar las sílabas dejando dos cuadritos hacia abajo y dos cuadritos hacia los costados. Q, 1, 2, Q, K. Hemos puesto aquí una línea para separar. Ustedes también tienen que cambiar de color al igual que la profe. C, sí, porque estamos cambiando de sonido, ¿verdad? Dejamos dos cuadritos, 1, 2, Q, Q, K, una línea y vamos a poner C, sí, no se van a olvidar repetir. 1, 2, Q, Q, K, cambiamos de color, C, sí, abajo, 1, 2, Q, Q, K, cambiamos de color, C, sí, no se olviden repetir. 1, 2, Q, Q, K, una línea, C, sí, la última filita que nos falta. Q, Q, K, una línea, C, sí, y ponemos nuestro nombre en la parte de abajo, y hemos terminado. ¿Ves? Vamos a trabajar nuestro texto leer con alegría, pero no se olviden, todos los días debemos repasar lectura de nuestro texto leer con alegría, unos minutitos, unos minutos en la mañana, unos minutos en la tarde, le vamos a decir a mamá, mamá, por favor, quiero repasar un minutito, unos minutitos, dijo la profe que repasará mi texto leer con alegría. Si alguna lectura no podemos, tenemos que repasar desde el principio, un poquitito, para poder mejorar. ¿Ya, mis queridos exploradores? Ahora vamos a trabajar nuestro texto leer con alegría. Muy bien. Ahora vamos a trabajar nuestro texto leer con alegría. Vamos a abrir la página 41. ¿Recuerdan que ya hemos trabajado la primera parte? Ahora vamos a completar. ¿Ya? Ya tienen la página 41. 4-1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar un espacio y vamos a copiar. ¿Qué palabra dice aquí? Casa. Dejamos un dedito despacio y copiamos. Casa. Solo me va a entrar uno. ¿Aquí qué dice? Cola. Voy a cambiar de color y voy a escribir. Cola. Tampoco me va a entrar uno más. ¿Aquí abajo qué dice? Cuna. Voy a dejar un dedito despacio y voy a escribir la palabra. Cuna. Dejo otro dedito. Cuna.
abajo. ¿Qué dice? Acto. Dejo un dedito despacio y voy a escribir acto. Dejo otro dedito despacio y escribiré acto. Más abajo, ¿qué dice? Oca. Voy a dejar un dedito y voy a copiar oca. Otro dedito oca. Y les cuento que me entra una vez más. Oca. Más abajo, ¿qué dice? Cama. Dejo un dedito. Cama. Cama. Muy bien. En la parte de abajo tenemos composición y descomposición de palabras. Vamos a ir componiendo la palabra casa. Empezamos, solo es lectura. Casa. A su ladito. Cama. Al otro ladito. Acto. Y a su ladito. Ustedes van a repasar dos veces, mis amores, ¿ya? Muy bien, una vez que ya hemos terminado, vamos a dar la vuelta a la página y vamos a buscar la página 42. 4-2. ¿Y qué tenemos que hacer en esta página? Vamos a copiar las palabras en los recuadros letra por letra. Por ejemplo, en la parte de arriba dice casa. Voy a copiar. Casa. Ustedes pueden usar esta A o la otra A. Cosa. Voy a copiar. En cada recuadrito una letra. Cosa. Pueden copiar esta o la otra, la que conocemos. Cola. En cada recuadrito una letra. ¿Verdad? Cuna. U-n-a. Oca. ¿Están viendo que para cada recuadrito, para cada letra hay un cuadrito? Una vez que hayamos terminado, vamos a colorear las imágenes que están en la parte de abajo. Y por ejemplo, vamos a copiar. ¿Qué es esto? Una cama. Aquí está. Cama. Y tenemos que poner cama. ¿Esto qué es? Un taco. Vamos a poner taco. Cola. Vamos a escribir. Aquí en la parte de arriba está cola. Cola. Entonces, solamente estamos copiando. A esto también le llaman cola. Entonces vamos a volver a copiar la misma palabra. ¿Esto qué es? Casa. Está en la parte de arriba, observen. Casa. ¿Y esto qué es? Cara. Cara. Vamos a copiar. Cara. Una vez que ya hemos terminado de copiar, vamos a colorear todas las imágenes. Una vez que ya hayamos terminado la parte de adelante, vamos a trabajar esta última hojita porque es parte de la anterior hoja. Vamos a buscar la página 43.
4, 3. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a completar las palabras. Por ejemplo, aquí está K. ¿Qué falta? ¿Qué vocal falta? La A. Aquí hay una A. Casa. Aquí ya hemos visto adelante taco. Completamos a la A. Caracol. Cuento. Completamos a la E. ¿Qué falta aquí? Casa. Cara. Canario. ¿Cuál? ¿Cómo? Acto. Yuca. De aquí abajo podemos buscar las palabras para completar. Tocuyo. Aumentamos a la O. Ro. Ca. Co. La. Cu. Na. Y vamos a ir. Son todas las letras que están aquí para completar en la parte de arriba. Lo van a hacer ustedes con más paciencia y van a trabajar pensando. ¿Ya, mis amores? ¿Saben qué día es hoy? Hoy es viernes, último día de semana hábil. Entonces, ¿qué hacemos los viernes junto a la profe Cintia? Preparamos algo muy delicioso. Entonces, vamos a lavarnos las manitos y vamos a preparar junto a la profe Cintia algo delicioso que ella nos va a enseñar. Hola, ¿cómo están los exploradores? Eso, está muy bien, me alegra mucho. Les cuento que hoy vamos a hacer una deliciosa receta, que son los churros, ¿ya? Pero antes de eso, no se olviden, siempre tienen que lavarse las manitos. Yo ya me lavé las manitos antes de decir. Entonces, vamos a lavarnos muy bien las manitos. Les voy a dar la lista que vamos a utilizar. Miren, para hacer los churros, vamos a utilizar una taza de harina. Vamos a utilizar azúcar, una cuchara. Sal, vamos a utilizar media cucharita. Polvo de hornear, vamos a utilizar una cucharilla media. Esencia de vainilla, una cucharilla. Aceite, una cuchara. Leche. Miren, les cuento que yo tengo aquí una taza de leche, pero solo vamos a utilizar la mitad o un poquito más, ¿ya? Pero por si acaso yo lo tengo una taza de leche. También vamos a utilizar un huevo y el bote para poder mezclar algo, pero nos falta algo. Les cuento que, bueno, si tienen en la casita la manga pastelera, ustedes lo pueden utilizar. Si no, también se pueden hacer ustedes. Miren, yo en este caso no lo tengo. Entonces, yo me echo y ustedes también lo pueden hacer. De la botellita, lo van a quitar. De una botellita pequeña, lo van a cortar. Solamente esta partecita. Miren. Y en la tapita, lo van a formar. Miren, es como una estrella. ¿Saben por qué? Y esto tiene que ser con orificio ancho, ya, para que se pueda formar muy bien los churros. Es por eso de que yo lo he cortado así como una estrella. Pero también para eso, los que no tienen y los que van a utilizar esto, van a necesitar una bolsita para poder colocarlo a la masita. Ya, ahora les cuento que vamos a mezclar solamente unos ingredientes. Vamos a iniciar, ¿ya? Miren, ya le he colocado la tacita de harina, lo he echado. Entonces, miren, yo voy a hacer un huequito aquí para poder colocarlo el azúcar. Como ya les dije, vamos a colocar una cuchara de azúcar. Ya, ya lo coloqué el azúcar. Vamos a cerrar
Ahora voy a colocar media cucharilla de sal. Eso, estamos llevando media. Ahora vamos a colocar una cucharilla y media de soya, de polvo de hornear. Entonces, miren, le coloco una y media. Listo. Ya nos falta la esencia de vainilla. Igual, una cucharilla. Está cerradito. Lo estoy abriendo. Vamos a colocar medio. Una cucharilla. Media. Una. Eso. Ya. Ahora esto ya cerró. Igual lo van a cerrar porque si no se les va a echar. Ya. Miren, con la cuchara que tengo, lo vamos a ir mezclando. Ya todo. Ya, mire, lo hemos mezclado todo, tiene que estar bien mezcladito, ya, eso no se olvide. Ahora, miren, después de eso, vamos a, toda esta mezcla lo vamos a llevar a una olla. Para esto necesito que les ayude la mamá o el papá, ya no lo pueden hacer solitos, por favor, en todas las recetas tienen que ayudarles. Ahora esto lo vamos a poner en una ollita para poder mezclar con la leche y con el aceite también. Ya, entonces vamos a llevarlo. Ya, miren, como les dije, vuelvo a repetir, por favor, que les ayuden la mamá o el papá. Miren, la leche ya está en la olla, así que tiene que hervir. Pero a eso lo vamos a echar una cuchara de aceite, ya, y lo vamos a mezclar un poquito. Ahora, miren, como ya está hirviendo, vamos a empezar a echar la harina. Y tenemos que irlo mezclando. Ya. Ya. Miren. Ahora, están viendo, se está secando, así que yo voy a ir aumentando más leche. Es lo que ustedes también pueden hacer. Se va secando y van aumentando leche. Eso no va a haber ningún problema, no va a hacer ninguna diferencia. Ya solamente que la masa no tiene que estar muy seca. Es por eso de que estamos aumentando más lechecita. Ya, miren, niños, yo lo aumenté. Y el fuego no tiene que estar muy fuerte, ¿ya? Por favor, tiene que estar bajito. Por favor, a los papás y a las mamás, recordarles que el fuego tiene que estar bajito para que no se seque mucho. Ahora lo van aumentando leche. Miren, yo he utilizado un poquito más de la taza, ¿ya? Porque se me ha ido secando. Entonces, ustedes normal lo pueden ir aumentando más lechecita, para que pueda agarrar una consistencia mejor. Miren, están observando
cómo quedó la masa y quedó medio pegajosa, así. Entonces tiene que tener esa consistencia también. Ya, por favor, miren la masa como está quedando. Y eso, ahora lo vamos a apagar el fuego. Miren, como ya lo hemos apagado, entonces vamos a dejar enfriar un poquito. Yo ya lo dejé enfriar un poquito, así que ahí vamos a aumentarlo el huevo. Miren, ya lo he colocado el huevito. Ahora lo vamos a mezclar. Eso, muy bien, mira. Tiene que estar bien mezcladito, ¿ya? Bueno, lo dejamos enfriar. ¿Por qué? Porque para que no se empiece a cocer el huevo, ¿no? Así muy caliente. Es por eso de que lo apagamos el fuego y después de 100 lo colocamos. Ya, miren cómo quedó. Ya, una vez que está todo mezcladito, bien mezcladito, entonces vamos a colocarlo. Ustedes, si tienen una manga pastelera, lo colocan ahí. Si no, directamente en, en el envase que ya les dije. Miren, los que no tienen la manga pastelera, entonces miren, lo van a colocar y lo van a, una esquinita lo van a abrir. Entonces lo van a colocar de esta manera, ya, y lo tapan bien tapadito. Eso, porque por acá va a salir. Entonces vamos a meter la masita aquí. Ya, ahora lo vamos a colocar la masita en la bolsita o en la manga pastelera. Eso, solamente poco a poco, por favor, poco a poco. Y ya, no lo van a colocar todo. Eso. Miren, solamente agarré un poquito y lo vamos a ir colocando para poder hacer nuestros deliciosos churros. Eso, miren. Miren cómo quedó y así va a salir. Vamos apretando este lugarcito. Ya, entonces ahora vamos a empezar a freírlo. Esto, por favor, con la ayuda de sus papás, sus mamás, por favor. Ya, miren, ya está en la manguita. Si tienen, entonces vamos a ir apretando. Muy bien. Ahora vamos a hacer una más. Y así ustedes van a hacer la cantidad que deseen. Eso, miren cómo está saliendo. Ahora solo tenemos que empezar, bueno, esperar a que empiece a dorar. Ya, miren. Ahora pues les vuelvo a repetir, por favor, con la ayuda de la mamá o papá. Esto, miren, ya está doradito. Los que están doraditos, entonces lo vamos a ir sacando. Miren, estos igual están. Y lo vamos a ir sacando ya, por favor. Eso. Vamos a ir sacando. Y los demás, igual. Vamos dando la vuelta.
lo que ya, por todo así. Vamos a ir dando la vuelta. Eso. Mira. Muy bien. Entonces así vamos a seguir la cantidad que tengamos de masa. Ya, bueno, mis queridos niños, miren cómo quedó. Ya les cuento que ustedes lo pueden hacer larguitos o también en forma, miren, como ustedes deseen. Pero no termina ahí. Miren, como ya está, lo vamos a colocar en un platito así, azúcar. Y lo vamos a empezar a girar. Así, con un... Así. Muy bien. Y lo ponemos en un platito. Vamos a agarrar igual el otro. Y también girando de la misma forma. Muy bien. Así. Ustedes, como les digo, pueden hacerlo de diferentes tamaños. También lo pueden hacer en espiral, así. Miren, por ejemplo, yo aquí hice una espiral. Miren. Entonces, ustedes igual. De igual forma, así. Lo hacen. Y lo pasamos. Eso, muy bien. Miren cómo quedó. Quedó muy delicioso. Miren. Nuestros churros. Muy deliciosos. Y vamos a degustar. Miren, yo lo voy a partir. Y se van a fijar que la masa está muy deliciosa. Eso. Y ustedes lo pueden comer porque está muy bien cocido. Muy bien, niños. Saben que los quiero mucho. Espero les guste esta receta y es de que les va a encantar. Chao, mis queridos niños. Nos vemos. ¿Qué les ha parecido lo que han hecho junto a la Cintia? Muy delicioso. Ñomi, ñomi, ñomi. Muy rico. Ahora, mis queridos exploradores, hemos terminado con nuestras actividades del día de hoy. No olviden mandarme un pedacito de las actividades que hacen en fotito o en un videito. ¿Ya, mis amores? Voy a esperar muy atenta sus videitos de todos, aunque sea muy cortito o una fotito. ¿Ya, mis amores? Ahora sí, mi vida, los quiero mucho. Les mando muchos besitos, muchos abrazos. Pórtense bien, coman saludable, hagan mucho ejercicio. Pueden y diviértanse. Y no se olviden repasar lectoescritura todos los días. Un ratito vamos a repasar y luego vamos a poder jugar y divertirnos. Pero tenemos que repasar. Hasta el día lunes, que tengan un excelente fin de semana. Los quiero mucho. ¡Chao!